Profe, bienvenido. Miren, estas son las notas como las da Teams. ¡Wow! Uy, se ve desordenado, ¿no? Y así fue como la volvimos después de 2 minutitos. Simplemente es una importación. Las volvimos de este documento, como las lanza Teams, desordenado, a este documento con colorcitos organizado de la más reciente a la más antigua. Quédate, este es un tutorial muy corto para que lo sepas. Esto es Excel para Cerebrote, nos lo enseñó el maestro Chancay. Gracias, maestro. Profe, profe, ¿por qué cuando descargo las notas de Teams me salen desordenadas? ¿Será que se dañó mi Excel o mi Teams? ¡Ay, qué pasará! Clark Cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos. Estamos muy felices acá de poder despegar el día de hoy. Las notas son todas las calificaciones de las tareas de Teams. Y ayer, en el taller del maestro Chancay, muy amablemente nos dijo cómo organizarlas sin ningún problema. Fíjate, aquí están unas por calificar, otras calificadas, pero cuando yo le digo exportar Excel, aquí a la derecha, exportar Excel, miren cómo me va a salir. Yo lo voy a hacer en un Excel 2019, pero sale muy parecido en todos. Me dice que ya está en descargas, voy a abrir descargas, y en descargas están las calificaciones. Me sale con la fecha. ¿Listo? Así me sale. Así me sale. ¿A ustedes les sale así? ¡Ay, sí, profe! Me sale igual. Mire, ¡ay, no se ve nada! Se dañaron, ¿cierto? No, no se dañaron. No se dañaron. Es un archivo CSV que lo abre Excel. Lo que tenemos es que organizarlo, es que darle formato. Aquí están y están todas. Te voy a compartir lo que nos dijo el maestro Chancay de cómo lo hacemos. Entonces, lo primero es cerrar Excel, volverlo a abrir, Excel. Y al abrir Excel, vamos a abrir un libro nuevo, un documento nuevo y le decimos que vamos a traer con datos importados las calificaciones de Excel. Datos, aquí arriba, miren, datos, acá en la barra de tareas, paso número 1, paso número 2, desde el texto. Entonces le vamos a decir traer datos desde el texto o un CSV. ¿Qué significa? Desde el texto o CSV, que yo le doy clic, y que a la hora que le doy clic, voy a importar el archivo para poderlo separar en las columnas. Ahí se demora un momentico mientras lo abre y aquí ya está. Me dice cuál es el archivo de texto o CSV que va a importar. Le digo calificaciones de texto, aquí este que fue el que acabo de descargar de Teams. Le digo importar y cuando le digo importar, me saca unas opciones importantes. Según el Excel que manejes, pueden salir igual a como lo estoy haciendo acá, un poquito diferente, pero es básicamente lo mismo. Mire, aquí me muestra ya todo totalmente codificado y listo para importar. En algunos me dice separar por. Si en el tuyo te dice separar por, le colocas comillas, doble comilla, aquí, coma. ¿Sí ve? Delimitado por, coma. Este ya lo hace solo y el 365 creo que también ya lo hace solo. Simplemente le dices, ya mire, aquí me lo importó y cuando me lo está importando le digo cargar. Y cuando le digo cargar, en un momentico muy poquito, muy pequeño, muy rápido, me sale el archivo de Excel organizado. Esperemos un momentico, ya está. Mírenlo, qué bendición. Entonces tenemos el primer nombre, el segundo nombre, que sería el apellido, ¿sí? En la traducción de inglés, el correo electrónico y todas las entregas. Las entregas las organiza. Esta es la última y acá a la derecha está la primera. Como ya las tienes calificadas todas, yo aquí lo edité pues para que no veas todas las notas, pero aquí te van a salir todos los puntajes. Más adelante en otro video te voy a enseñar cómo organizarlas para eliminarlas y sacar un promedio de todas. Espectacular, todo eso lo aprendimos ayer acá en Cerebrote con el maestro Chancay, a quien mando un gran saludo. Es muy sencillo, mire, aquí quedaron todas las notas y este espacio de aquí es la realimentación de cada uno. Es decir, que para este alumno de acá yo le acabo de colocar excelente 100. ¿Sí? Muy bien. Es la forma de cómo convertimos en Windows, en Office, con Excel, las notas que nos descargan desde Teams. Muchísimas gracias, somos Cerebrote. Esperamos que estos videos te sirvan, que te suscribas y que vayamos poco a poco con Excel, aprendiendo junto con todo a llevar esta docencia virtual de la mejor forma. Yo soy Luis Fernando Botero. Y yo soy Clark. Ay, gracias, profe. Sí. Hoy trabajamos con Clark. Muchas gracias. Suscríbete. Aquí en Cerebrote te queremos y te queremos ayudar. Y todos los sábados estamos haciendo talleres. Ven, intégrate.